Bien, chicos, regresamos. Chicos, no se olviden, por favor, de poner sus asistencias en el chat para poder continuar. Ok. Por cierto, una disculpa, Valeria, ya no alcancé a comentarte que ya estábamos sobre el tiempo, pero muchas gracias por tu aportación. Bien, vamos a... Chicos, por favor, anótense por mientras. Vamos a anotarnos. Bien. Entonces, como les iba comentando, con respecto a la cuestión de la regulación en las tiendas online, prácticamente si nosotros queremos ingresar a este ciberespacio, digamos, con motivos comerciales, pues no dista mucho del registro, ¿verdad?, en el país de las tiendas físicas con las virtuales, salvo en algunas ocasiones que tengamos a lo mejor que afiliarnos a alguna asociación, ¿verdad? Ya vimos aquí, por ejemplo, la AMIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet, y pues en este caso también pues registró la dirección IP, ¿verdad?, para evitar cualquier problemática futura, o todavía para darle mayor seguridad a nuestro comprador, ¿verdad? Que somos una tienda online totalmente establecida. Bien, en comparación a esto, ¿cuáles son otros pasos, verdad? Que también debemos de seguir al momento de registrar o de hacer o de formalizar nuestra actividad comercial. En este caso, ya sean, si son tiendas físicas o virtuales. Nos dice que la obligación más conocida, pero que más confusión causa, es la de pagar. Sin embargo, pues todas las obligaciones son exactamente las mismas para todos los casos. En este caso, les vuelvo a repetir, tanto para los que estamos de manera virtual como para los que están de manera física. Fíjense bien. Fíjense bien. A ver, permítame un segundito. Ahorita, ahorita le seguimos, permítame. Una disculpa, tuve por ahí un pequeño contratiempo. Chicos, vamos a encender nuestras cámaras. Acuérdense que ya lo habíamos comentado anteriormente. Hola, soy yo. Ya lo habíamos comentado anteriormente en cuanto a que, pues la escuela nos está pidiendo, ¿verdad?, que nos identifiquemos mediante los uniformes, que ustedes ya saben. Les muestro que yo también estoy uniformada. Para que podamos identificarnos. Por ahí me hicieron el comentario que algunos de ustedes todavía no adquieren las playeras blancas, que tienen playeras negras, y bueno, por el momento está bien, no hay ningún problema, podemos utilizarlas mientras estemos en las grabaciones online, ¿verdad? Ya posteriormente, en cuanto tengan oportunidad, yo por ahí les pasé, me parece, unos teléfonos. Si no se los he pasado, recuérdenme, por favor, para que ustedes puedan adquirir, creo que es el paquete de la playera junto con su credencial de estudiantes. Entonces, para que ya tengan esos requisitos, nada más por favor chequen bien. Bueno, les decía, qué bien, con respecto a cuestión de la regulación en tiendas, no dista mucho, les decía, de las tiendas físicas con las virtuales. Entonces, sí es bien importante, hablando en cuestiones del país, ¿verdad?, en cuestiones nacionales, hacerlo, ¿no? Es hacerlo todo legalmente para tener mucho mayor certeza, tanto para nosotros como en este caso para nuestros clientes. Recuerden que a veces, bueno, les digo, yo soy una persona bastante desconfiada,
¿verdad? Y he hecho compras en línea, sin embargo, sí, como decía el compañero en la sesión pasada, sí es bien importante tener esa certeza de que, por ejemplo, saber de primera mano. Ay, caramba, ¿quién está por ahí escuchando, Barney? Saber de primera mano qué es lo que está pasando, cómo son las ellos, ¿verdad? Como en este caso, como vendedores y demás, pues utilizando o viendo, como dice ahí el compañero, viendo las recomendaciones que otros compradores también han hecho de ellos. Bueno, fíjense bien, otra cuestión de regulación, les comentaba yo, si nosotros escuchamos hablar de la palabra regulación, probablemente nos vayamos a la cuestión de impuestos y no necesariamente, abarca solamente este rango. También existe regulación en el caso de la protección de datos de carácter personal. Y esta cuestión, vaya, mucho se tuvo que ver la cuestión, si ustedes recuerdan, de los promotores o de las personas estas que trabajan en líneas, ¿verdad?, de los bancos. Sí, no sé si a ustedes les tocó en ese entonces de que constantemente recibíamos llamadas al teléfono celular o al teléfono de casa ofreciendo tarjetas de crédito, ofreciendo pues muchos productos, les digo, sobre todo cuestiones bancarias, que pues realmente pues no estaban, digamos, del todo permitidas, vaya. Entonces mucha gente se empezó a molestar, hubo gran preocupación a nivel nacional porque pues eran, aparte de que pues te llamaban que a cualquier hora y demás, te ofrecían productos que tú ni siquiera habías solicitado y sobre todo, o sea, ¿cómo era posible de que esa persona que te marcara de una sucursal bancaria, pues supiera, pues para empezar, tu teléfono? En algunas ocasiones hasta te hablaban por tu nombre y demás, ¿no? Entonces, ahí el gobierno decidió obviamente legislar en cuestión de la protección de datos de carácter personal, ¿sí? Entonces, dice aquí que de acuerdo con la última encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías en los hogares, nos dice que el 65% de la población es usuaria de Internet. Quiero pensar que del 65% de estas gentes tienen una conexión en sus casas de Internet, no necesariamente que tengan el celular con datos. Bien, entonces, ¿a qué se refiere en este caso con nuestra protección de datos de carácter personal? Bueno, ahorita lo vamos a ver, cuáles considera la legislación datos personales y que, como les acabo de mencionar, pues algunos, pues inclusive, independientemente de que te hablen de alguna, como lo hacían comúnmente, de alguna institución bancaria para ofrecerte productos financieros, algunas ocasiones, ¿verdad?, personas que tenían acceso a estos datos, pues lo hacían con el fin de poder tener algún beneficio económico con la extorsión, sobre todo con la extorsión, ¿no? O mediante el robo de tus datos para poder obtener productos precisamente financieros o obtener créditos y demás, ¿no? Entonces son informaciones bien delicadas. Yo les sugiero que al momento de que ustedes faciliten, por ejemplo, veíamos la clase anterior una parte de lo que era de lo que era los elementos de una tienda online, veíamos lo que era el mecanismo, el registro y área del usuario, ¿verdad? Vimos también que a lo mejor para una persona que entra por primera vez a un portal a hacer compras, pues no es muy cómodo que durante la primera compra ya te pidan, por ejemplo, tus datos para poder, tenerte en una base de datos más bien, en donde pudieran estarte mandando información, ¿no? Digamos que eso ya sería opcional de la persona, si tú quieres proporcionar tus datos para que continuamente por parte de esa cadena comercial te empiece a llegar promociones, información y demás, ¿no? Entonces, vimos también la semana pasada que lo vimos como un apartado llamado registro y de usuarios, en donde, como les vuelvo a repetir, ahí ustedes de manera voluntaria, ustedes pueden dar los datos, les voy a repetir, para que les lleguen boletines, promociones, promociones de ventas online o alguna otra situación correspondiente a la cadena comercial, pero que ustedes, les vuelvo a repetir, sea algo voluntario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que por lo regular te piden? Pues tu nombre, te piden tu correo electrónico, obviamente, para hacerte llegar esta información,
y a lo mejor algunas preguntas así como de preferencias, ¿no? Si es una cadena comercial dedicada a la venta de ropa, pues a lo mejor te dicen, bueno, ¿qué es lo que más compras en nuestro portal? Pantalones, accesorios, blusas o demás, ¿no? Para que ellos vayan haciendo una diferenciación y vayan proporcionándote a ti directamente una información mucho más personalizada de acuerdo a tus gustos y preferencias. Bien, entonces, les digo, aquí, por ejemplo, dice, si alguna vez ha recibido una llamada sin tener conocimiento de cómo obtuvieron dicha información o del contacto, ¿verdad? La ley de protección de datos pues, respalda a las personas para que soliciten a cualquier empresa o entidad de gobierno el tratamiento que le dan a tus datos personales si fueron transmitidos a un tercero e incluso solicitar que sean bloqueados y o eliminados. Fíjense qué situación. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un registro también o que estamos solicitando algún tipo de servicio, como por ejemplo, al momento de nosotros crear una nueva cuenta de correo electrónico con alguna de los servidores, por ejemplo, con Gmail, no se me ocurre otra, la verdad, Gmail o Outlook o demás. En ese entonces, pues los que son de más o menos de mi camada se acordarán a lo mejor de Hotmail y demás, de Latin Mail, hace mucho. Pero ¿qué es lo que, bueno, yo creo que con Latin Mail y con Hotmail aplicaba todavía esa situación, pero ¿qué sucede? Que, o por ejemplo, para los que ya están haciendo ya los cursos en línea, si se dieron cuenta, antes de que finalice el registro de datos en donde ustedes tienen que tipear el nombre completo, correo electrónico, en la parte de abajo y antes de darle continuar al proceso, hay un espacio en donde dice, acepto los términos y condiciones y la política de privacidad y ta, 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 y ya ustedes, obviamente tienen que leerlo, ¿verdad? Tienen que saber de lo que están hablando. Nunca se les ocurra firmar un documento sin antes haberlo leído. Y darle una palomita, ¿no? Si están de acuerdo o no están de acuerdo y continuar con todo ese proceso de solicitud del servicio, ¿no? Entonces, a eso también se refiere mucho esta información en cuanto a la protección de datos de carácter personal, que ustedes están de acuerdo en brindarles sus datos personales, pero la empresa también tiene la obligación de cuidar de esos datos personales. Inclusive, por ahí les da la opción de que quiera recibir publicidad acerca de nuestros servicios o de los cursos nuevos, en el caso de los cursos de Google, que tenemos para ti y demás, tú le puedes dar sí o no, y ya eso sería cuestión, digamos, personal tuya, ¿no? Pues a lo mejor se te satura tu correo electrónico, no quieres más correos, ¿verdad? Y a lo mejor dices que no, o realmente sí quisieras seguirte preparando por medio de esos cursos y puedes darle que sí. Entonces ya en ese mismo instante la decisión es tuya al momento de aceptar o de dar o palomear el recuadro o dejarlo en blanco. Entonces es muy importante que las empresas serias tengan ese tipo de apartados. Bien. Específicamente en México hay una ley federal de protección de datos personales. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros considerar como datos personales? Y ojo con esto, Señala que cualquier información que es concerniente a una persona física o identificable es considerado como dato personal. O sea, cualquier cosa que te identifique, y ahorita lo vamos a ver inclusive por características o por tipos. Entre la información que puede ser objeto de tratamiento, pues se encuentra, en este caso, los identificativos. Y yo creo que son los que más conocemos nosotros. En el caso de nuestros nombres, o el nombre, si tenemos solo uno, los apellidos, el RFC, el INE, ¿verdad? Toda esa información que viene en el INE. La licencia para conducir, pasaporte, el de dirección, teléfono, email. Nuestra firma, muy importante, imagen y voz, ¿sí? O sea, inclusive algo tan probablemente tan fácil de falsificar como es la voz, también es parte de aquellos elementos identificativos que nosotros tenemos, ¿sí? Sabemos que hay sistemas que se manejan ya por medio de reconocimiento de voz, en el cual creo que algunos servicios bancarios ya cuentan con ese tipo de sistemas, entonces es bien importante, ¿verdad? El no hacerse grabaciones y demás, entonces desconfiar definitivamente, desconfiar de cualquier tipo de situación que pueda generar alguna fuga de datos. De carácter personal, pues obviamente el estado civil, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, sexo, edad, profesión, datos académicos, ¿verdad? Económicos y financieros. En este caso, pues los créditos, obviamente, datos bancarios, historial, deudas, seguro, plan de pensiones, bienes, etcétera. De carácter social, afiliaciones, afiliación a algún club, hábitos personales. Y datos sensibles, o sea, datos, se le llama datos sensibles a aquellos que están, digamos,
¿cómo les puedo decir? En alguna posición de controversia, ¿no? Como en el caso de la religión, como en el caso de información de salud, como en el caso, ¿verdad?, de la vida sexual, la huella, el origen étnico, son datos que se prestan mucho a situaciones de controversia, ¿verdad?, que se prestan mucho a situaciones, inclusive hasta de discriminación. Entonces, es bien importante saber a quién sí y a quién no facilitar esos datos, y si estamos hablando de una plataforma electrónica, cuidar que esa plataforma tenga su propia política de privacidad de datos. Entonces, y obviamente que sea una plataforma seria y de alguna institución reconocida de preferencia. Entonces, mucho ojo, chicos, con este tipo de datos. Cualquiera de estos datos que entren en estas categorías son datos identificables y son datos personales. Entonces, hay que cuidarlos mucho para evitar cualquier tipo de extorsión, fraude y demás situaciones que nos pudieran poner en entredicho. Sí, igual, ¿qué pasa cuando nosotros, viéndolo del lado del cliente, ¿verdad?, facilitamos estos datos personales, ¿no? O antes de facilitarnos, ¿qué debemos consultar? Y esto es bien importante. Tenemos que consultar las medidas preventivas de seguridad, obviamente, de la institución financiera. Como les dije, hay muchos productos o muchos servicios que te incluyen estas tarjetas de crédito en donde te resguardan tu información, o en donde inclusive están, digamos, tienen algún apartado en donde tienen alguna protección por fraudes cibernéticos, que a lo mejor en alguna página, ¿verdad?, hayan logrado desbloquear tus datos personales y hayan adquirido algún producto, ¿verdad?, por medio de tarjeta de crédito, que ellos obviamente puedan, puedan checar la veracidad de este fraude, y obviamente tienen un respaldo, ¿no? Entonces hay que checar bien qué tipo de seguridad tiene en este caso tu tarjeta de crédito, para que en alguna situación en donde puedan robar tu identidad o robar tus datos o tu firma electrónica, poder solicitar que te hagan reposición o demás. No abrir correos electrónicos donde te pidan información personal o de tus cuentas bancarias, ojo, mucho ojo. Claves o nombres de usuarios. Desconfíen de todo ese tipo. Mejor vayan personalmente a la institución bancaria y no le den datos a nadie que no pertenezca, obviamente, a esa institución bancaria, y obviamente que sea de preferencia dentro de las instalaciones. Memoriza tu nombre de usuario, claves y número de identificación personal, y no se lo divulgues a terceros. No dejes sesiones de internet abiertas al realizar operaciones financieras, sobre todo si estás en algún ciber, ¿verdad? Para eso no tiene que ser, o en tu computadora o en tu celular por cuestión de algún robo o extravío. Si alguien logra localizar tu celular, por ejemplo, y tienes sesiones de operaciones financieras sin terminar, o tu sesión del banco abierta, que sabemos que hay muchos trucos, también los bancos se dan muchos trucos, ¿verdad?, para evitar que esto pase, pero sin embargo, pues puede pasar. Acceder al portal de tu banco de forma directa y siempre desde un dispositivo propio, no pedir los prestados para hacer algún tipo de retiro o alguna transacción. Y actualizar los sistemas de seguridad de tus dispositivos. Hay inclusive software que se dedica a darte protección para evitar infiltraciones a tu sistema y demás, ¿no?, a tu red. Entonces, estos son algunos consejos, por ejemplo, al momento de hacer algunas transacciones en donde ocupes tu tarjeta de crédito y demás. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo en la cuestión de los datos, de la protección de datos bancarios. Mucho cuidado, chicos. Correo electrónico comercial, lo que luego conocemos nosotros también como spam, que por lo regular son correos que nosotros no solicitamos, que solamente nos llena nuestra bandeja de entrada y demás, ¿no?, que nos distraen de cosas que realmente son útiles y necesarias para nosotros, que llegan a través del correo electrónico. Entonces, como primer, medida, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos a nuestro cargo una tienda online o virtual, que ya, para esto nuestro cliente nos tuvo lo suficiente confianza para poder darnos sus datos personales y que nosotros continuamente lo estemos informando acerca de promociones o el siguiente boletín de descuentos o la siguiente temporada, ¿verdad?, en cuanto a ropa, ofertas y demás en venta de tienda física o virtual, o cualquier información que nosotros consideremos que le puede interesar a nuestro cliente,
En este caso, pues ya ellos ya confiaron al momento de registrarse como usuarios o de crear una cuenta con nosotros para ellos poder ingresar a nuestro portal, perdón, e inclusive hasta personalizarlo de acuerdo a sus gustos y preferencias. Entonces, nosotros ya tenemos, digamos que ya pasamos esa barrera donde nosotros ya empezamos a hacer o a fidelizar al cliente, ya empezamos a hacerlo fiel a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para corresponder a esa fidelidad? Pues en primer lugar, no saturarlos de comunicaciones publicitarias o promocionales, ¿no? Nos dice aquí que como norma general está prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico o mensaje al celular si previamente el destinatario no las ha solicitado. Si en este caso, como les vuelvo a repetir, ya tu cliente ya te dio esa confianza de facilitarte parte de sus datos personales para que puedas establecer comunicación directa con él, pues también es necesario o es buena idea no abusar de esa confianza. ¿Cómo? No estarle mandando a lo mejor mensaje a diario o no mandarle mensajes cada 10 minutos, ¿verdad? A lo mejor algo que pudiéramos considerar, pues un mensaje cada tercer día o antes si hay alguna situación necesaria que sepa el cliente. Por ejemplo, hay muchos que a través de este tipo de comunicaciones les hacen llegar su estado de cuenta, pues ese no tiene que ser a cada rato, ¿verdad? Una vez al mes antes de que se llegue su fecha de vencimiento o inclusive también por correo electrónico mandarle el comprobante de pago de, en este caso, a lo mejor de algún tipo de crédito que tenga de la tienda o las promociones del mes o situaciones, ¿verdad? Que puedan, les digo, ser del interés del cliente, pero pues sabemos que pues no salen diarias información, ¿verdad? Entonces hay que ser mesurados y hay que hacer un uso bastante correcto de este tipo de confianza que ya estableció el cliente, en este caso con la tienda, ¿sí? Ahora bien, en cualquier caso, dice, tanto en el momento de recoger los datos del destinatario como dentro de cada comunicación comercial que le enviemos, debemos de informarle sobre las cuestiones de protección de los datos antes referidas, es decir, que tenemos que hacerle hincapié, ¿verdad?, que sus datos con nosotros no van a ser divulgados, ni van a ser transferidos, ni ninguna situación de esta, ¿verdad? Siempre tenemos que hacerle ver al cliente que sus datos, que les vuelvo a repetir, ya él nos brindó la confianza para voluntariamente brindar esos datos para tener una comunicación más directa, siempre darles la seguridad de que esos datos siempre van a estar a buen resguardo, ¿verdad? Que no vamos a transferirlos ni vamos a hacer mal uso de ellos. Cada vez que nosotros hagamos contacto con ellos, siempre tener como que un apartado en donde les aclaren estas situaciones, ¿no? Ahora bien, hay que identificarse, obviamente. Eso es un hecho. Cada vez que nosotros establezcamos contacto con ellos, hay que identificarse, hay que decir, bueno, te hablamos de la tienda fulanita, ¿verdad? Y te hacemos llegar esta información y demás. Entonces, dice, si el contenido del mensaje versa sobre ofertas o concursos promocionales, como descuentos, premios y regalos, deberán incluirse de forma clara las condiciones de acceso o participación, o bien indicar dónde estas pueden consultarse, ¿sí? No nada más enviar información por enviarla, ¿no? Siempre debemos de enviar la información lo más completa posible, también para evitar una situación de que a cada rato también el mismo cliente nos vaya a estar escribiendo. Imagínense si estas son dudas que generamos en un cliente, si nosotros tenemos ya una base de datos bastante amplia en donde enviamos un correo, ¿verdad?, a toda esa base de datos, pues, y dejamos la información a medias, pues imagínense cuántos clientes a lo mejor interesados en esa promoción o en esa información nos mande un correo electrónico de regreso y tengamos que estar contestando continuamente todas esas dudas. Entonces, traten de ser lo más breves, directos, concisos y precisos dentro de la información para evitar confusiones y para evitar también, porque pues también hay algunos clientes que se aburren, ¿verdad? Que me dice, bueno, es que esto no me dice nada, no me interesa, o tengo que hacer muchas cosas, darle muchos clics, como ya vimos también anteriormente, que inclusive hay estudios en donde nos dice que más de 5 clics ya son muchos. Entonces, realmente esto hace que a cada clic, dijera por ahí, el interés pues se vaya. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta si nosotros tenemos en nuestro cargo el tomar decisiones acerca de la manera de
de nosotros hacer presencia frente al cliente mediante un método online. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Perfecto. Bien. Vamos a ver entonces también lo que es la información sobre las cookies, que muchas veces nosotros cuando abrimos una página nueva nos dice, esta página contiene cookies, ¿estás de acuerdo en abrirlas o no? Y ya empiezan a hacerte como que, te empiezan a preguntar sobre todo si estás de acuerdo en poder activarlas o abrir las cookies, ¿no? Algo así me aparece en los mensajes. Muchas veces uno se habrá preguntado, bueno, ¿y a qué se refieren las cookies? ¿Verdad? Cookies, ustedes saben que es una palabra de habla inglesa. Ay, perdónenme, disculpen, me estoy conectando aquí. Aquí. Ya está, perdón. Entonces, ustedes saben que cookies es una palabra de habla inglesa que se refiere a galletas. Pero en realidad estamos hablando de una cookie informática. Y eso tiene otro tipo de concepto. Entonces, ¿alguien que me pueda ayudar a leer el primer párrafo, de favor? ¿Alguien que no haya participado? ¿O lo hacemos así como que a dedazo? A ver. No, maestra. Adelante, Itzel, por favor. El primero, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Dice, una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de datos creado por el sitio web visitado y almacenado en el navegador o dispositivo utilizado para los usuarios, o sea, Google, Firefox, Safari, Internet Explorer. Las cookies contienen pequeñas cantidades de información que se envían entre un emisor y generalmente el servidor de la web y un receptor, o sea, el navegador del usuario, y que está informando, y esta información se almacena en la memoria del navegador. El objetivo de este proceso es que la web visitada pueda comprobar esta cookie en una futura conexión del usuario y utilizarla. Ok, muchas gracias, Itzel. ¿Alguien que me puede apoyar, por favor, a leer el segundo párrafo? ¿Alguien que no haya participado? Yo, maestra. Adelante, Santos. Bueno, pues, dice, en resumen, las cookies permiten recordar las preferencias y configuraciones de los usuarios y así ofrecerles una experiencia de navegación más fluida, personalizada y agradable, evitando tareas repetitivas como, por ejemplo, la acción de loguearse en una web, las preferencias de idioma, etcétera. Son ejemplos verdaderamente útiles para numerosos servicios web que usamos todos diariamente, como por ejemplo en las redes sociales. Ok, gracias, Santos. ¿Por ahí alguien más quiere participar con la tercer párrafo? Yo, maestro. A ver, Jennifer, adelante. Dice, cuando en la página web utilicemos cookies u otros dispositivos de almacenamiento y de recuperación de datos que se instalen en el ordenador de usuario, para guardar información necesaria para la navegación del usuario por nuestra web, se debe informar de manera clara y completa sobre su utilización y finalidad, así como ofrecerles la posibilidad de rechazar el tratamiento de los datos mediante un procedimiento sencillo y gratuito. Se puede cumplir con esta obligación, por ejemplo, informando de ello en el aviso legal o en las condiciones de contratación de la página web, así como informando sobre cómo puede rechazar la instalación de estos archivos a través de los programas de navegación que el usuario utilice. Ok, muchas gracias, chicos. Gracias a los tres que me apoyaron. Bien, ¿qué significa entonces todo esto de la cookie, que la galleta informática, que de la base de datos y demás? Bueno, una definición más clara acerca del uso que nosotros, o que más bien el sistema le da a estas cookies, es lo que dice en el párrafo segundo. Dice que nos permite recordar las preferencias y configuraciones. Es decir, nosotros estamos buscando en el navegador sobre cierta situación. Entonces, ustedes ven que al momento de yo estar navegando, me salen pues varias opciones, ¿no? Inclusive, dependiendo cuál sea la palabra que estás buscando, inclusive hasta te salen, lo primerito que te salen son avisos, ¿no? Avisos publicitarios,
te salen imágenes y demás. Pero por lo regular, digamos que las primeras páginas que te salen al realizar una búsqueda son las más utilizadas, por decirlo de alguna manera, o las que más coinciden con los términos que andas buscando y demás. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con referencia a las cookies? Las cookies, cuando tú entras a una página, en cualquiera que ésta sea, y que esté utilizando este tipo de archivo de herramienta, ¿verdad? Lo que va a permitir es que, por ejemplo, durante tu primera visita tú puedas, o que le permitas a la cookie, guardar todas aquellas cuestiones de preferencia. Bien nos dice ahí, por ejemplo, hay páginas que presentan varias opciones para que tú como usuario la puedas personalizar. En cuestión acerca del horario, perdón, del idioma, perdón, que puedas tú configurar la página al idioma de tu preferencia, español, inglés, alemán o demás. Inclusive en cuestión de configuración, ¿verdad? A lo mejor en cuanto a que la letra sea un poquito más grande, más chica. Todos estos tipos de situaciones con referente a las necesidades que tenemos y que la misma página te puede ofrecer. Todo esto se hace un pequeño archivo, el cual es, digamos, grabado dentro del navegador para que en futuras búsquedas, digamos, que esas sean, digamos, las primeras opciones que te ofrezca el navegador y conforme a los datos que tú ya permitiste obtener durante tu primer visita, ¿sí? Para que ya no tengas que estar buscando más opciones y puedas acceder, vuelvo a repetir, bajo tus gustos y tus preferencias y bajo todo aquello que te permite la misma página poder configurar para que tu navegación dentro de esta sea pues lo más óptimo posible y sobre todo la cuestión de la información, ¿no? Les vuelvo a repetir que esto nos permite que en unas búsquedas futuras, pues estas sean de las primeras opciones que nos aparezcan inmediatamente después, después de darle clic a la lupa, ¿no? Entonces, para esto sirven los cookies. Y les soy sincera, o sea, realmente a veces uno entra a la página, entras con un determinado, una determinada objetivo, ¿verdad? Y pues te aparece una cintilla, por lo regular te aparece una cintilla en la parte de abajo donde te dice que esa página utiliza cookies y ya tú puedes, te dan varias opciones de obtener más información o de aceptar y ya, tú eliges la que más te parezca, ¿verdad? A lo mejor habrá personas que se informaron acerca de qué son esas cookies, habrán otros que le dieron aceptar, tal vez. Entonces, es importante informarse del para qué sirve, ¿no? Ahora bien, continuamos. Información obligatoria que ha de ofrecer la página web. Sí, hay que, probablemente, como bien lo vimos y lo estamos ahorita conociendo en cuestión a nuestro país, no hay alguna legislación que nos diga, bueno, tu página de internet debe de tener tantos elementos para que pueda ser, para que pueda estar dentro de las normas que lo marca el país o la federación o demás, ¿verdad? Sí hay, como les dije desde un principio, es relativamente nueva, ¿verdad?, la regulación que hay, pero acerca de, en este caso, del gravamen o de los impuestos sobre el uso de plataformas comerciales. Sin embargo, no hay algo, en este caso, de acuerdo a lo que ustedes leyeron dentro de la norma, ¿hay algo que les, o algún apartado que les especifique cómo tiene que ir una página web? Chicos, ¿ustedes que hicieron la tarea? Fue pregunta, Dentro de lo que ustedes leyeron, ¿hay algo, algún apartado dentro de la norma que les especifique cómo debe de ir configurada la página? No recuerdo, profe, pero creo que no. Ok, gracias, Asael. Creo que tiene que estar configurado el IP, ¿no, maestra? Configurado el IP, ¿qué más leyeron? O sea, que esté activado el IP, vaya. Uh-huh. Y que pues que esté en confianza todo lo que está dentro lo de la página, hombre, que lo del pago y todo eso sea ¿cómo? Que fuera que estuviera todo digamos que al alcance del
de... Sí, por seguridad. Por seguridad, exactamente, muy bien. Pero no les dice nada más de que debe de tener un buscador, debe de tener un orden tal cual, o sea, simplemente les da como que los elementos que deben de tener una página web, pero, bueno, obviamente cuidando estas cuestiones de seguridad en cuanto a la protección de datos, que también, como les digo, ya hay una ley en el país acerca de esto, de la protección de datos, y vamos a ver ahorita en unos temas más, también vamos a ver que hay una ley de protección al consumidor para cuando nosotros hacemos estas compras en línea, y eso obviamente son leyes aplicables en nuestro país y que debemos de conocer por cualquier situación que se presente, y que esto también debe estar informado dentro de la página web. Como dice la compañera, deben de establecer políticas de devolución, por ejemplo, o políticas de garantía del producto, ¿verdad? Todo eso debe estar al alcance de el consumidor para que él lo pueda verificar en el momento que sea necesario, y obviamente al momento de hacer la entrega, pues también debe de tener algún tipo de garantía por escrito. Ok, bueno, chicos, entonces les digo, ¿cuál es la información obligatoria o la más común que debiera tener una página web dedicada a esta finalidad? Entonces nos dice aquí que, pues la tienda debe tener en cuenta que saben que están indicados todos y cada uno de los precios, ¿verdad? O sea, eso es parte de la información que debe de ofrecer la tienda. Sabemos que inclusive de manera física, pues todos, lo ideal es que todos los anaqueles y todos los productos con las especificaciones en cuanto a los tamaños y demás, deben de estar especificadas junto con su precio correcto, ¿verdad? Y deben de estar al alcance de la mano de cualquier persona que pase por el anaquel, y deben de estar obviamente indicados abajo, en este caso, cuando estamos hablando de un anaquel físico, abajo de su producto, o también en una pasarela o en un catálogo virtual, pues también tiene que estar ubicados en un lugar en donde no se confunda con otro producto, ¿verdad? Entonces, para empezar, el que tenga precios de los artículos también es como parte de un dato que le brinda protección al consumidor, porque entonces está considerando o está sabido de cuál es el precio de tal producto en tal presentación, ¿no? Así como si tiene alguna oferta o algún gasto de envío se aplica, o algún gasto en general que requiera, ¿verdad? Todo eso tiene que estar bien especificado. Entonces, nos dice aquí el punto número 2, en algunos sectores como la farmacología o agencia de viajes, pues están sujetas a distintas normas que obligan, aparte, a tener cierta información extra visible. En el caso de la farmacología, estamos hablando de medicamentos o de, inclusive, a lo mejor sustancias controladas, no creo que se puedan vender tan fácil por internet, pero precisamente porque se necesita tener más conocimiento acerca del producto, ¿no? En cuanto a daños a la salud, si no se hace un buen uso de tal producto. En la agencia de viajes, pues tiene que poner obviamente ahí datos acerca de los lugares, obviamente, que se van a visitar, de lo que contienen los paquetes de viaje, de alguna, siempre tener presente que pues los paquetes pueden estar sujetos a cambio, a lo mejor la agencia de viaje está, digamos, de alguna manera, haciendo promoción a un viaje en determinado tiempo, y resulta que en determinado tiempo pues se suelta alguna situación allá en el lugar a donde iban a viajar, pero pues obviamente una situación ajena a la voluntad de ustedes, ¿no? Entonces todo eso tiene que ir apuntado, ¿no? Para que también el consumidor esté sabido, porque también así como hay empresas que resultan ser a lo mejor muy provechosas en cuanto a que no informan al consumidor todo lo que deben de informar, también hay consumidores, inclusive fíjense que hasta hay grupos de Facebook que se dedican a esto, a buscar, por ejemplo, situaciones digamos provechosas para el comprador. Por ejemplo, a lo mejor hay alguna tienda que por error, y eso ha pasado, yo creo que ustedes se han dado cuenta, que los precios están mal escritos, ¿verdad? Y que esto aprovechan los consumidores para hacerse de varios productos, y resulta que pues fue a lo mejor el error del vendedor o qué sé yo, ¿verdad? Que el precio pues no correspondía en realidad al aparato, y pues de ahí se toman, ¿verdad? Los consumidores para poder ellos obtener, digamos, un
beneficio de algún producto a un precio que no corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, alguna pantalla en 100 pesos, probablemente quería decir 10 mil pesos, pero a lo mejor puso el punto decimal donde no debía, ¿verdad? Entonces, pues ahí se hizo una situación que ya no le favoreció a la tienda. Entonces, hay que ser bien observadores y cuidadosos de esa situación. Ya estamos a punto de terminar la sesión. Los veo en la siguiente para dar por terminada este tema de la regulación. Gracias, chicos.